Queridos amigos, aquí pueden ver en pantalla la despertar de fecha marzo 8 de 1993. Quiero mostrarles a ustedes en esta revista Despertar de la Watchtower. Hace una referencia al búho, que como ya les he explicado, es usado por los Illuminati para su adoración al diablo. El búho representa al dios Moloch de la antigüedad, que eran adorados por los ocultistas. Hoy en día lo adoran los Illuminati en una reunión que tienen todos los años que se llama The Bohemian Grove. Ahí se reúnen políticos y gente muy adinerada que adoran al búho. Son gente de poder en la política y en la economía, que buscan un nuevo orden mundial. Y acá la sociedad Watchtower hace mención, vemos despertar de marzo 8 de 1993, hace mención del búho, lo pone acá, le rinde honores al búho, se titula The Silent Swooper, el silencioso asediador, atacante, acechador, el acechador silencioso. Y aquí describe al búho como un animal con una visión muy aguda, con un oído muy agudo, que está preparado para matar, que puede visualizar a cientos de metros de distancia, cosa que el ser humano no puede, y puede ver muy bien en la oscuridad un simple topo que se traslada o camina en el bosque y lo puede ubicar. Y dice que es un animal maravilloso en sentido de su estructura, de cómo puede acechar sin hacer ruido en la noche a sus víctimas. Sus alas están diseñadas para no hacer ruido cuando vuelan, cuando emprenden vuelo, que tiene un poderoso pico y su visión muy aguda, así como su oído. Y concluye diciendo acá que el búho se menciona en 7 versículos de la Biblia, todos referidos a las ruinas de Babilonia, estaban plagadas de búhos, según Isaías 13:21, siempre referidos a estas aves habitando lugares destruidos, abandonados, como el caso de Babilonia, en donde se menciona que estaban plagados de búhos. Habla que este animal tiene un apetito enorme y a veces ha atacado a seres humanos por confusión cuando se ponían sombreros de piel de un mapache, por ejemplo, confundiéndolos con presas que ellos acostumbran atacar. Pero lo más interesante acá es que la Huasta reconoce que estos animalitos son conocidos por su fama de mala racha, que son conocidos como presagiadores de muerte, que son profetas de desgracia e infortunio y mala suerte. Es muy curioso esto, ¿no? Que bueno, a pesar que Dios creó al búho y como también otras aves rapaces, como el buitre, qué sé yo, y otros animales más carroñeros, reconoce que este animal está asociado con la mala suerte, con el mal, con la mala racha, como un profeta de desastres, de desgracias, de mala leche. Es por eso pues que este animal lo asocian al mal, lo asocian al diablo. Y ya les he explicado que este es un ave que en la antigüedad se le había hecho una imagen muy grande para adorarlo por los satanistas. Es por eso que actualmente los Illuminati se reúnen en un bosque, es un bosque, donde está esculpido esta ave muy grande, este búho, que es una lechuza, y le prenden fuego pues y lo adoran.
los hombres poderosos de Estados Unidos, de la política, se ponen una vestimenta larga como unas túnicas y se ponen como unas gorras así tipo Ku Klux Klan y se ponen delante de esta imagen del búho, tal como pueden ver ustedes en pantalla, que se llaman The Bohemian Grove. Ahí asisten pues la gente poderosa como ha sido los Bush, los Rockefeller, los Rothschild, Richard Nixon, Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, el secretario de Estado Henry Kissinger, que también es un iluminati convicto y confeso, Kissinger, y demás personalidades de la política, y sobre todo gente de mucho dinero con poder económico. Es un grupo selecto que se reúnen en el Bohemian Grove para rendirle culto al demonio, al dios Moloch, que es representado a través de una imagen de un búho, tal como vemos en pantalla. Yo me pregunto, ¿qué casualidad que la Watchtower siempre le rinde homenaje al búho en su literatura, habiendo tantas aves para poder hacer mención? Pero parece que tiene un particular aprecio o inclinación por el búho. Y aquí lo vemos en esta despertar, en donde la Watchtower le dedica esta página al búho. Yo creo que la Watchtower debería poner allá en la torre, en la Watchtower, en la torre de vigía, poner unos búhos parados ahí en la torre. Ya que los búhos son característicos de la vida, de habitar lugares desolados, las ruinas de ciudades abandonadas, ahí están los búhos metidos, como señal de mal presagio, de infortunio, de mala suerte, de mala racha y de desgracia. Esto lo he puesto para que ustedes vean pues que la Watchtower tiene su corazoncito búhoísta, de hechicero. Ay, ay, ay. Bueno, espero que les haya gustado y será hasta más adelante. Ah, me olvidaba, sí pues. Y es por eso que la Watchtower pues vende llaveros ahí en jw.org con su lechucita, con su búho. Les encanta el búho y lo venden ahí en jw.org por $15 con su cadenita para que se lo cuelguen los testigos y vaya en el cuello. Qué raro, ¿no? ¿Por qué no hacen un pendiente de un águila americana? Pues para Estados Unidos, mejor un águila americana. Y para los latinos pueden poner pues el quetzal, pueden poner el cóndor, diferentes aves que usan en América Latina. En México tiene también su ave. Entonces deberían hacer para cada país pues, pero Estados Unidos debería usar el águila americana, poner un pendiente del águila americana y no un búho. Pero parece que la única ave que tienen para vender en jw.org es el búho, no hay otra ave. Qué casualidad, ¿no? Claro pues, su corazoncito búhoísta, de búhoemios Grove, les palpita. Ellos aman al búho pues porque es también parte de su dios Moloch, que adoran los Illuminati, Watchtower Illuminati, y no dudan de hacerle una conmemoración, un homenaje a su búho. La revista Despertad. Gracias, amigos.